Mira, hablando de Vicky Fede y de Vicky Martín Berrocal, Mar esto es decir, de no distinguir entre la derecha y de la extrema derecha, hoy tenemos eh, unas declaraciones de Feijó que ha hecho, eh, pues me imagino que para seguir eh, compitiendo con Vox. A ver si lo distingues, porque si no fuera por la voz de Feijó, creo que el discurso, a lo mejor, a lo mejor, se lo ha copiado a alguien, ¿eh? Os digo, oye, un poco de respeto por el dinero de la gente. Veinte embajadas y cero desaladoras en los últimos años. Y ahora resulta que tenemos que ver si llueve o no llueve para tener agua, pero ¿esto qué broma es? ¿Esto qué broma es? Pero ¿cómo es posible que en Cataluña tengamos problemas de agua cuando resulta que el año pasado han dejado de gastar 500 millones de euros en infraestructuras hídricas? Yo le pido el voto a todos aquellos que se dan cuenta que Cataluña tiene los índices de criminalidad, de robos y de hurtos y de reincidencia de los más altos de España. Yo le pido el voto a aquellos que están a favor de la inmigración legal, pero los que no admiten que la inmigración ilegal se deje en nuestras casas, ocupando nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades. Pero ¿qué propiedades, viejo? ¿Qué propiedades? ¿Qué, ¿Qué propiedades? ¿Qué propiedades? Si la mayor parte de España no tiene, ¿qué propiedades? ¿Qué, qué, qué, propiedad, ¿Qué propiedad van a entrar? La única que puede entrar en esa propiedad es mi casera al día que le dé por subirme el alquiler, pero ¿qué propiedades? Es que, hostia, de verdad, es reírse de la gente. Decirle a la gente que de lo que se tienen que preocupar. Claro, hombre, si eres el novio de Ayuso que tiene no sé cuántos pisos, estará preocupado por si le entra en sus propiedades. Sobre todo por si ven algo más ilegal todavía que la propia propiedad, ¿no? Pero, tío, de verdad, decirle a la peña que con el problemazo de vivienda que hay en Cataluña, bueno, en Cataluña y en toda España. Que, claro, que él va, va a ayudar a esa gente que tiene miedo de que le ocupe las propiedades. Escucha, Feijo, yo no tengo ningún miedo. Os recuerdo que a mí me entraron a robar y no se llevaron nada. ¿Qué miedo voy a tener yo? ¿De ¿Qué propiedad me van a ocupar? Como mucho, se pueden llevar el ordenador. Me joden el mes, bueno, sí, pero a mí que me ocupe la propiedad, literalmente, me la sudan tres cojones porque no tengo ninguna propiedad. Como la mayor parte de gente, y ya no te digo la mayor parte de jóvenes, a Bluchi ni se lo llevan. Bluchi no hace ni caso. Bluchi el día que vinieron a robar, se quedó en el sofá tumbado y dijo, llevas lo que queráis. claro, o sea, ¿qué, qué va a hacer? Es que... Es que es, De verdad, me parece, me parece increíble. Me parece increíble. Ese, este este asusta viejas de te van a ocupar la casa es como no lo que puede pasar de a la vieja es que la desahucien de la casa pero que lo ocupen la casa es más complicado entonces como os decía el discurso de feijóo como estáis viendo aquí es completamente como comentabais también por ahí copiado de vox y de alianza catalana en un intento desesperado por rascar un poco más nuestros domicilios y nosotros no poder entrar en nuestras propiedades a esos les pido el voto a todos ellos pues mira, la verdad es que Feijo, ojalá, ojalá, solo os votara y solo votara a la derecha y a la extrema derecha la gente que tiene propiedades. Porque entonces, verdaderamente, íbamos a ver cuántos éramos de cada uno eh, en este país. Ojalá, algún día, a la derecha solo le vote la gente que tiene varias propiedades y que tiene miedo que le ocupen la casa de verano. Porque entonces habrá ganado la izquierda para siempre. Porque la mayoría de gente lo que no tiene es una casa. La mayoría de gente lo que no puede mantener es ni siquiera un alquiler. Eso es lo que tiene la mayoría de gente. Así que sí, yo estoy con él. Creo que a Feijo le deberían votar las personas que tienen varias propiedades. Solo esas. El que no tenga propiedades, por favor, que no vote al Partido Popular, que no es su partido. Ya se lo está diciendo el propio Feijó. Yo diría que donde hay mayores índices de delincuencia, sí, si nos ponemos a sesgar eh, en cuanto a población, serían el Partido Popular y en Vox. ¿eh? Yo, yo diría que si nos ponemos a dividir por delincuentes, creo que en la derecha... Creo que la derecha gana con creces a la delincuencia eh, cometida por migrantes, que por cierto, de hecho, hay varios medios de comunicación que ya eh, han contrastado esos datos y que esa asociación de la migración con la delincuencia es un bulo. Y así lo demuestran absolutamente. Todos los datos, por pues más que la derecha y la extrema derecha, y las tertulias de derecha y de extrema derecha, que son prácticamente todas las tertulias de este país, se dediquen a repetirlo y a replicarlo continuamente. Veréis que varios medios con todas estas declaraciones que se están dando últimamente y que tristemente lo que generan es odio lo que generan es odio y lo que genera es que se puedan eh, cometer eh, eh, ataques de odio contra la población migrante, ellos lo siguen, eh, como os digo, repitiendo. Aquí han hecho un fact-check del debate de TV3, donde como os digo, como estaban Alianza, estaba Vox, estaba PP... Y un poco recogiendo los argumentos de Alianza Catalana, se repitió mucho esto de la inseguridad, la delincuencia, pero por supuesto siempre vinculado a la migración, no a narcos españoles, amigos de candidatos a presidente del gobierno de España, no a delincuentes, amigos de políticos y políticas conocidos de este país. No para nada de eso, sino eh, como siempre metiéndose con el último y con los más desfavorecidos que son las personas migrantes. Se quedó el debate, lleva el periódico hoy de TV3. Los inmigrantes no se llevan las ayudas y esto lo comentamos aquí. Todos los datos lo refrendan. Los que más ayudas se llevan son las clases más altas por una cuestión de lógica. ¿Por qué? Porque tienen mayor acceso a tecnología, más tiempo para mirarlo e incluso asesores que les avisan si hay alguna ayuda que les puede favorecer. Por eso las clases más altas... Son las que más ayudas se llevan. Os leo por aquí también, a ver, por aquí. Ayer decía Anu Boss que los de la CUP estuvieron bastante bien en el debate. Sí, yo los, los cortes que he visto estuvieron bastante. bastante acertados, sí, totalmente. Claro, pero aunque haya detenidos y se los lleven a las cárceles, también muchas veces es por una cuestión de racismo. Muchas veces es una cuestión de pocos recursos, de no poder tener un abogado eh, que les saque adelante. ¿De qué se les culpa a los primeros? Si eso es así, tú. Puedes ver, por ejemplo, cuando hacen registros en el metro a quienes paran. Pues ya te lo digo yo. O sea, paran siempre a las personas migrantes. Y si de repente se roba una cartera, un ordenador, lo que sea, ¿a quién paran? A las personas migrantes. Debemos hacer una reflexión como sociedad, yo creo, para empezar, para empezar de la ley de inmigración, que evidentemente es una ley que no les beneficia nada y ahí lo estamos viendo. Es completamente falso que migrantes, por ejemplo, que no tienen papeles puedan acceder a absolutamente nada, porque estás hablando de la inmigración ilegal como hacía Feijo antes, pero es que la inmigración ilegal no puede acceder a absolutamente nada y eso es lo que hay que arreglar. Eso es lo que hay que arreglar, por eso está sobre la mesa esa iniciativa legislativa popular para que se pueda regularizar a todos esos migrantes que llevan años solicitando esos papeles para algo tan básico como Poder obtener una prestación o poder trabajar porque tampoco pueden en condiciones dignas, o se ven abocados muchas veces a trabajar en negro, a tener más inseguridad o incluso a poder tener que delinquir porque no tienen absolutamente ningún trabajo o porque, como les pagan el negro empresarios, siempre españoles y muchos españoles, no les da para vivir. Entonces, no tienen los derechos más básicos con los que poder moverse con normalidad en una sociedad. Esa es la reflexión que hay que hacer esa es la única reflexión que cabe y sin esa reflexión todo lo demás no vale nada es decir si tú ves dices no es que los datos de personas detenidas claro por qué los datos de personas detenidas que no encarceladas los datos de personas detenidas son más altos en personas migrantes porque siempre se van a por la persona migrante no porque delica más la persona migrante no sé si me explico Decís también por aquí, Pepe y Vox no tienen programa de gobierno para Cataluña, por eso lo hacen campañas soltando bulos completamente. O sea, sus campañas son bulo tras bulo constantemente. Eh, tampoco, como os digo, con los datos de criminalidad. Lo cuenta el periódico. El periódico y Verificat se quedan en directo el debate electoral en, en 3CAT en el marco de la campaña de las elecciones en Cataluña. El programa que se puede seguir tanto en TV3 como en Cataluña, moderado por la periodista Ariadna Oltra y, y cuenta con la participación, como os digo, de Junts. Del PSC, Esquerra, Vox, Cup, Común, Ciudadanos. Y el Partido Popular de Cataluña. Estas son las verdades, las falsedades y las afirmaciones engañosas del debate. Lo primero, Garriga de Vox y Fernández del PP han defendido la interconexión de cuencas para hacer frente a la sequía que padece Cataluña. El candidato popular ha añadido que el proyecto tiene el apoyo de cuatro colegios profesionales. ¿Qué sabemos sobre esta propuesta? Que por cierto, recordar que no sé si lo habéis visto, pero el candidato del Partido Popular dijo ayer en pleno debate... Vosotros no tenéis ni idea de agua, yo tampoco, pero al menos lo admito, porque claro, mucho es mucho mejor ser ignorante y decirlo y admitirlo y admitir que no te has puesto a mirar el tema del agua, que el tema de la sequía es un tema que ha estado, como sabéis, presente en todas las noticias eh, a lo largo de estos últimos meses que vienen de Cataluña. Con lo cual, esta propuesta, dicen en el periódico, es verdad que cuatro colegios, el de economistas, ingenieros industriales, caminos y agrónomos, se han mostrado favorables a la interconexión de la cuenca del Ebro con las internas aunque tiene la oposición de la intercolegial Terras del Ebre que agrupa siete entidades locales. Algunos expertos consultados por Verificat afirman que no es una prioridad y que deberíamos empezar disminuyendo el consumo de agua y apostar por otros métodos como la regeneración, la desalinización y el aprovechamiento de la lluvia, mientras que otros descartan por completo la medida por su impacto ambiental y social. Dos energías renovables, ILLA del PSC y Aragonés, candidato de Esquerra, han protagonizado un rifirrafe respecto a la instalación de energías renovables en Cataluña. El primero, ILLA, ha asegurado que estamos a la cola del Estado, mientras que el segundo, Esquerra, lo niega. ¿Quién tiene razón? La respuesta depende del indicador que miremos. Si nos fijamos en la energía generada, tal y como hacía ILLA, Cataluña se encuentra a la cola del Estado. Solo el 15% proviene de fuentes renovables, una proporción que no ha cambiado. Desde 2010, solo Baleares está por detrás. Además, Cataluña es la quinta comunidad que menos instalaciones eólicas y fotovoltaicas ha instalado en los últimos cinco años. Y de hecho, aquí te adjuntan el documento para que lo puedas consultar. Si en cambio nos fijamos en la potencia instalada, que es a lo que se refiere Aragones, Cataluña se sitúa séptima en el ranking de comunidades autónomas. Lo mismo vale para cantidad de energía verde producida en el 2022. Vamos con el bulo que soltaron ayer: la inmigración no genera más criminalidad. Garriga De Vox ha asociado la creciente delincuencia en Cataluña con la inmigración islamista. Rule de Junts ha negado categóricamente esa relación. Es falso, completamente falso y esto es importante saberlo, que haya una correlación entre inmigración y criminalidad. Sí que existe una sobrerepresentación de los extranjeros en las estadísticas de detenidos y condenados. Sin embargo, del total de extranjeros detenidos, un 39,1 son condenados, mientras que los españoles detenidos son condenados un 60%. ¿Por qué? Precisamente por ese racismo, precisamente porque al primero al que detienen es al migrante, es al que se van siempre y al que se va la policía y al que se va la justicia y al que intentan siempre echar las culpas porque es el blanco fácil. Pero luego, una vez detenidos, muchos de ellos, como os digo, quedan en libertad. Dicen aquí también. Además, aunque sí que ha habido un aumento exponencial de la población extranjera, pasando del 2,9 en el año 2000 al 17,2 en 2023, el aumento no ha ido acompañado de una tendencia similar en el aumento de la tasa de la criminalidad. La delincuencia es multicausal y hay estudios que afirman que la probabilidad de que un inmigrante con buenas oportunidades laborales sea delincuente no es mayor que la de un nativo en las mismas condiciones y de hecho, aquí podéis consultar la evolución de la tasa de Criminalidad y de la población extranjera en Cataluña. Por último, tampoco es cierto que los inmigrantes reincidan más de los encarcelados en España, el 20,4% de los españoles volvieron a la cárcel. Y en el caso de los extranjeros, la tasa fue del 22,2% según los datos de estudios jurídicos y de formación especializada. Por lo tanto, como os digo, la declaración de Rulte, que no están relacionados, es cierta. También hablaron del gasto de agua en el hard rock, vigilancia en las escuelas, o por ejemplo el bulo también muy extendido que comentábamos antes de que los inmigrantes se llevan las eh, ayudas sociales. Esto no es cierto. Ayer Garriga de Vox. Eh, afirmaba que las ayudas sociales se destinan a inmigrantes irregulares y se les deniegan a los catalanes. Es falso, los inmigrantes irregulares solamente pueden acceder a prestaciones sociales básicas como son la sanidad y la educación. No tienen derecho, por ejemplo, a la renda garantida de ciudadanía ni al ingreso mínimo vital. En cuanto a la vivienda de protección oficial, los últimos datos de la Agencia Catalana de Habitats, facilitados a Verificat, muestran que el 76% de las viviendas administradas y el 65% de las viviendas entregadas son para personas con nacionalidad española. En cualquier caso, las viviendas de protección oficial no se adjudican por nacionalidad, sino por requisitos de ingresos y necesidades de vivienda. Y muchas veces si tienes más hijos o menos hijos. Así que os recuerdo por favor que os suscribáis, no solo por este programa, sino también por todos los compañeros y compañeras que tienen un espacio en Spanish Revolution. Por Spanish Revolution, que ya os he contado alguna vez que lleva años... Años, eh, regalándonos prácticamente vídeos regalándonos contenido muy diferente al que vemos en los grandes medios de comunicación y siempre siendo siempre muy combativos y estando siempre con la gente con el activismo con los grupos sociales con las juntas vecinales que son con los que hay que estar y es también para lo que está este programa para darle voz a muchas de esa gente que nunca sale en los grandes medios de comunicación, como ha pasado aquí, como os digo, con la iniciativa legislativa popular para regular a los migrantes, como ha ocurrido con otras compañeras animalistas, por ejemplo, con el tema de la ley para quitar la tauromaquia, como ha ocurrido, yo qué sé, con las plataformas que luchan contra el turismo masificado en Canarias o con tantas otras que normalmente no tienen tanto espacio. Así que por favor, suscribíos para ayudarnos a seguir y a seguir creciendo, que sería importantísimo también eh, por todas las. Sociedad, ya no solo por la propia gente que respalda y que trabaja en Spanish Revolution, aunque sea un medio pequeño de mucho trabajo y de mucho menos dinero que trabajo, que es lo que suele pasar en estos casos, que es algo mucho más por convicción que por pasta. Spanish Revolution